Muy buenas, bienvenido a mi canal HCTA. Hoy va a ser otro vídeo más de mantenimiento de tu coche eléctrico, híbrido, térmico o hidrógeno. Da igual quien sea, cualquier vehículo lleva los discos de freno y pastillas de freno. Así que este es el tutorial, el número 3 de sustitución de los discos y pastillas de freno del eje delantero. Como en el vídeo anterior vosotros habéis visto, hemos sustituido las pastillas y discos de freno, la de atrás. Y ahora toca la parte delantera. La parte trasera ya está hecha, ya está cambiada. Como habéis visto en los vídeos anteriores, los tengo aquí, los viejos, bien oxidados, 90.000 kilómetros. Y fijaros cómo están las pastillas traseras, cómo se quedaron cristalizadas a nada, a 4 milímetros de grosor, y se ve que están cristalizadas, ya no vale para ello. Así que nada, todos los pastillas del Chevrolet Volt o Opel Ampera por lo visto vienen con avisador del desgaste, pero como veis aquí el avisador de desgaste faltaba nada, faltaba 2 milímetros. Como de esta pastilla de la trasera izquierda y esta derecha. También faltaba poco. Así que ya veis que con 90 o 80 mil kilómetros se aconseja cambiar los discos también. Sabiéndolo que el vehículo viene de los países nórdicos. ¿Vale? Ya que donde hay mucha humedad, mucha lluvia y mucha nieve. Vamos a cambiar los discos delanteros, así que voy a levantar el coche, voy a quitar las ruedas y los pongo al día. Como lo veis, como el vídeo anterior, si no habéis visto, les dejo aquí el link, pero de todas maneras lo vamos a poner. Esta es la pasta de cobre de Sprite, la que estoy usando para que no entre óxido y no me fastidie los discos de aquí y las tuercas. Está muy bien para las tuercas, que fácil salen luego. Así que nada, sí que se ve, no está muy desgastado. No tiene casi nada de desgaste, un poquito, pero ya por el tiempo lo voy a cambiar, ya que por dentro está oxidado y de atrás seguramente también. Así que voy a desmontar y veré a ver cómo se queda por detrás, ya que por delante es una cosa, pero detrás, como habéis fijado en aquellos, hay muchísimo óxido. Así que yo creo que 90.000 kilómetros en un coche, aunque sea eléctrico, es que hace falta cambiar los discos también, y las pastillas, bueno, es lo lógico, pero los discos sí que hace falta, ya que más si usáis el coche, vale, si en los países calientes, pero en los países más fríos sí que hace falta sustituir cada 80-100 mil kilómetros, hace falta también sustituir los discos, dependiendo también del uso de vuestro coche, cuántos kilómetros lo hacéis y dónde también está durmiendo. Si estáis aparcando en la calle es una cosa, si estáis aparcando en el garaje todo el rato, todo el camino, pues eso es otra cosa, ¿ya? Eso es hay mucha influencia en eso también, en oxidación y corrosión de los discos y todo eso. Ya que estoy aquí, estoy viendo, voy también a comprobar la parte de sujeción, cómo, en qué condiciones están, ya que también es aconsejable luego también echar un vistazo si las gomas, si están en buenas condiciones, de los Cineblocks, las rótulas estas que están sujetando del paralelo, estas de aquí, a ver si las gomas no están comidas. Fijaros aquí que tiene un soporte de plástico, de aquí una parte, digamos, de sujeción de la barra estabilizadora, esta de aquí, de la dirección. Fijaros que tiene esta de construcción, de fábrica, esta es de plástico duro.
en caso de si algún golpe o cualquier cosa que haya, yo creo que se rompa fácilmente este para sustituirlo, para no dañar tanto, para absorber tanto el golpe de un lateral o cualquier cosa, han sustituido por esta pieza de aquí. Y para luego salvar a las demás piezas. Es muy interesante la construcción de ingeniería que tiene. También, como ya sabéis, en los Tesla también tiene unas partes de aluminio, alineación de aluminio con metal blando, y lo que hacen en un golpe de cualquier lateral, de cualquier rueda, en algún accidente, lo que absorbe son las partes más, digamos, blandas, aluminio con aleación de metal, y eso lo que hace absorbe el golpe y no pasa tanto vibración al conductor o al otro propietario. También salva otras mitades de partes de sujeción de las direcciones y todo eso. Es muy interesante con las tecnologías, con los años, que cómo están avanzando los automóviles y automoción en general. Bueno, pues vamos a proceder a quitar estos tornillos de aquí, lo que sujetan nuestras pinzas. La pinza esta que sujeta las pastillas de discos. Y luego procedemos a desmontar el soporte del propio que está atornillado al propio soporte de la rueda, para facilitar y desmontar estos dos cuerpos, para facilitar llegar hasta el disco. Y luego el disco tendremos que quitar, es simplemente quitar el tornillito este de aquí y ya dar un golpecito aquí y ya sale el propio disco solo. Así que nada, vamos a ello. Vale, pues tenemos que usar una llave fija de 19 y una llave de tubo de 10 de Caracas. Y abajo igual, y así podremos sacar este tornillito de aquí. El otro podemos bajar también ahí. Y ahí. Ya está desmontado estos dos tornillitos. Ahora simplemente mover lo que es el cuerpo de con pistón y sacarlo fuera. Como veis aquí, ahí está. Como aquí tenemos lo que es el líquido de la manguera, el líquido de frenos, pues lo podemos sacar de aquí. Esto es simplemente un soporte, ¿vale? Con una goma y colgando aquí arriba para que no nos moleste, o colgarlo con una pinza también, pero aquí ya con esto vale. Luego aquí lo que procedemos es a limpiar esta con una lija, y luego vamos a engrasar con una vaselina las gomas para que dure más, para que no se quedan resecando, ya que con polvo y todo esto, con los años, se va resecando, pueden partirse, y luego puede salir grasa y líquido del pistón. Entonces lo vamos a proteger nuestras gomas, y luego ya también echamos aquí una grasa especial para las pastillas de freno, para que aguante el calor y la lluvia y toda la suciedad, y que no se pegan a nuestros discos nuevos que vamos a montar. Así que lo dejo descansar aquí y lo volvemos a ello después. Ahora de aquí podemos quitar las pastillas de freno. Como veis aquí, están a media vida. Sí, los delanteros están a media vida. Como veis, tiene mucha oxidación por la parte de chapa de fuera, por el pistón, y aparte que también como estaba en contacto siempre con la lluvia, nieve y todo eso aquí en los países nórdicos, y aparte que se ve que la piedra está como medio cristalizada. Así que si vemos las pastillas nuevas ya son nuevas, se ve la piedra. Así que nada, vamos a abrirlo, vamos a proceder
a ver cómo están las pastillas nuevas con las viejas y comparamos esos 90.000 kilómetros, lo que ha sufrido. Ha sufrido, yo creo que más las pastillas traseras que las delanteras. Las de traseras casi no ha sobrado nada. Y las, como veis aquí, esta de aquí tiene dos pinzas. Así que las dos son con chivato o qué. Esta voy a mirar a ver la otra. Como veis aquí, el desgaste, la diferencia cuál es. Que hay más o menos. Sí, pues, no, tampoco ha sufrido mucho, ¿eh? Las pastillas delanteras no han sufrido mucho, pero sí que lo hace falta cambiar por el tiempo. Y aparte que ya con el tiempo estas pastillas, como veis de aquí, lo que ha comido simplemente unos 2-3 milímetros, no hay más, ¿eh? 2 milímetros la diferencia. Pero ya voy a cambiar esta pastilla. Sí, sí, ya que, no, ¿para qué voy? Si voy a sustituir ya los discos nuevos, es aconsejable ya también cambiar las pastillas nuevas. Así que lo voy a poner, las pastillas también nuevas y ya está. A ver, también muy importante, este avesador de aquí, el avesador de desgaste, iba por la parte de arriba, así que tenemos que montar igual. Este avesador tendría que ir a la parte de arriba. Luego, ¿vale? Eso es muy importante. Y esta pastilla será... Sí, porque los avesadores de desgaste siempre van por el interior, no van por el exterior. Así que esta será de otro lado. Ya que esta pastilla de aquí, si os fijáis, no tiene avesador de desgaste. Así que tengo por ahí de otro lado otras dos pastillas. Que ha venido el pack de 4 para el eje delantero. Así que este es del lado contrario. Pues sí, efectivamente, como veis aquí, este pack de aquí son sin avisador. Así que era una para la izquierda y otro para la derecha. Así que nada, como veis de aquí, esta va a ir una para la parte de aquí y otra para la parte de otro lado. Vale, pues muy bien, pues voy a proceder ahora también a quitar estas chapitas de aquí. También vienen las chapitas nuevas con el kit, así que vamos a proceder a sustituirlas también. Y voy a desmontar unos dos tornillos que por la parte de atrás que sujetan este cuerpo de aquí para poder facilitar llegar hasta el disco, ya que vamos también a sustituir el disco. Y luego voy a limpiar con cepillo metálico. Voy a cepillar todo esto de aquí con un taladro para facilitarme el trabajo de toda la suciedad, de todo el óxido que hay en estos discos de aquí. Y ya luego ya lo montaré el cuerpo en su sitio con los discos nuevos. Vale, pues con ayuda de este gancho, en plan MacGyver, que he hecho, plan MacGyver, pues doblas una varilla y ya está. Si no, lo tienes uno ya hecho, pues solo colgarlo aquí para facilitar este... para facilitar el soporte nuestro de nuestro pistón. Y nada, y ahora vamos a proceder con el vaso del 21, ya que los dos tornillos que sujetan este cuerpo de aquí necesitarías uno de 21, ¿vale? Y tendrías que dar o afloja todo antes o calentarlas con una pistola de calor. Que sí, que sabéis que electricistas y todos quien trabaja con tubitos de plástico tiene una pistola de calor. También vale un soplete dando calor a un poquito a lo que es la tuerca para que quitar este óxido y que se ablande un poquito. O dando un poquito de golpecito con la parte de la tuerca y luego ya con ayuda de una carraca y el martillo lo vais aflojando, ¿vale? Los tornillos.
o una llave fija. Están muy duros, están oxidados con el tiempo. Y así que también el problema que podéis tener es romper también, de tanta oxidación que tienen los tornillos, romperlo vasos como este. Así que apretando tanto, se me ha roto el tubo de vaso. Así que nada, he prestado uno al vecino y seguimos con el tutorial. Bueno, por fin ya lo hemos sacado, como veis ahí, los de 29 milímetros. Y aquí, como he dicho, voy a poder lijar eso todo con un cepillo de metal, uno de estos. Lo podré prepararlo. Y también ahora pues voy a quitar es este tornillito de aquí y ya lo podemos sacar el disco. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Y vamos a abrir la tapa de nuestro líquido de frenos. Vamos a engrasar esta parte de aquí. Ahí bien, también vamos a colocar, que ya he colocado, como habéis visto, el disco en su sitio. Lo he limpiado con un spray de limpieza para los discos, para quitar toda la grasa y toda la impureza que se ha quedado ahí, para que las pastillas, cuando presionan, que no vayan patinando por la grasa. Y ya hemos engrasado estos pistones de aquí, estos pasadores, y ahora vamos a colocar los tornillos de vuelta. Los tornillos estos que sujetan este cuerpo de aquí lo tendremos que usar con un tipo de pegamento tuercas especial para las tuercas, ¿vale? Les dejaré en el enlace todos los productos que estoy usando yo, les dejaré en enlace también, ¿vale? Para que si alguien decide, si no lo tiene, este tipo de producto, pues puede adquirirlo y tenerlo en su garaje. Vale, pues procedemos a instalar los tornillos en su sitio. Y volvemos ahora, es el reversa. Vamos a todo lo que hemos desmontado paso a paso, pues ahora solo al revés.
vamos a montarlo de vuelta. De aquí con una grasa de estas de freno especiales, por aquí, un poquito, para que la pastilla haga su función. Y lo coloco de vuelta. Acordaros que la pastilla con el avisador, ¿vale? Con el avisador del desgaste, tiene que ir por la parte de arriba y de dentro, ¿vale? También lo voy a pasar aquí, para que haga su función de patinar y soltar el freno. También acordaros que también tenéis que echar por la parte de aquí también la grasa, ¿vale? Pues tenéis que dar la vuelta, pero no tiene que estar torcido la goma de latiguillo este de atrás, ¿vale? Como estaba torcido, tener cuidado, ¿vale? Colocáis en su sitio y lo ajustáis para colocar los tornillos. Y ya sabéis que estos tornillos no hace falta dar ningún tipo de pegamento especial de tuercas, los tornillos estos, ¿vale? Pues ya que viene otra tuerca contra tuerca de este lado, al contrario. Así que sujetando esta contra tuerca, en principio yo pensé que era 19, pero no lo es, ¿vale? Porque es 18. Es una medida rara y si fijáis, 18 entra fácilmente aquí. Y el 19 está bailando. Así que esta tuerca contra tuerca que hay aquí, que hay que sujetar, es del 18, ¿vale? Así que sujetando con la llave fija de 18 y con una de 10 de caraca, o una fija después, lo podéis apretar, ¿vale? Con una caraca también le vale. Lo apretáis ahí, lo apretáis aquí. Y ya está. Y a funcionar. A montar de vuelta la rueda. Y a patinar. Al siguiente lado también. Voy a echar un poquito aquí, para que no se me oxida esta parte de aquí y salga más fácil más adelante, ¿vale? Bien. Ya está. Guay, pues nada. Eso ya está terminado. Solo colocar la rueda en su sitio y apretarla y ya está. Y procedemos a hacer lo mismo de otro lado.
compas, pues ya está, habéis visto, ¿no? Que no ha sido difícil. Es fácil de lo que realmente estás pensando. Eso, simplemente hay que saber qué tornillo hay que tocar. Así que nada, voy a dar un test drive ahora. Voy a probarlo y ya sabéis, en mi vídeo anterior, les comuniqué en el vídeo, el cursillo rápido de lo que hay que hacer y qué tipo de pastillas y frenos hay para luego usar tipo de herramientas. Quien no lo ha visto, les dejo aquí el link para que veáis el vídeo anterior de donde yo cambio las pastillas traseras y los discos traseros y qué tipo de herramientas se usa. Y ahí hay también, en principio, un cursillo rápido para la gente que no sabe qué tipo de pastillas llevan, y si lo llevan lo podéis encontrar en este vídeo. Así que nada, voy a dar un test drive de estos, como también el vídeo anterior. También lo voy a dejar aquí. Ahora les dejo el vídeo de test drive también después de esto, y para que veáis cómo se hace. Se hace de tal manera para que primero vosotros frenáis, conducís a 60 km por hora y frenáis suavemente hasta 20, y luego así a 60 hasta 20 frenáis, 60 hasta 20 frenáis, y así durante 8-10 veces, y para que se asientan las pastillas y van cogiendo el dibujo también un poquito el disco, vale, para que se quedan ya encajadas en su sitio. Y también luego ya hacéis, después de hacer estas entre 8 y 10 veces, hacéis ya luego el test ya llegando a 100 km por hora y lo frenáis a cero. Os tiene que hacer con las pastillas nuevas y discos nuevos en unos 3,2 segundos, 4 segundos tenéis que frenar. Así que esto quiere decir que las pastillas... Dejad los comentarios ahí abajo, qué opináis, qué os ha parecido. Y si tenéis alguna duda o pregunta, comentar abajo. También me dais muchas opiniones. Si tenéis alguna opinión, lo dejáis abajo también. Así también yo sé cómo hacer los siguientes vídeos. Y también les podré facilitar información con este tipo de vídeo ayuda. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.